Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me estés viendo, da igual lo que sea. Hoy vamos a hacer un pequeño experimento con nitroglicerina. No, bueno, vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en mi canal y que, bueno, tenemos a un compañero amigo de toda la vida, Ezio Targaryen. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos, gente, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos con ganas de entrevista, es algo nuevo para mí. Muy bien, Ezio, encantado de pertenecer a esa gran rama de youtubers. Vamos a ver si podemos hacer la entrevista rápidamente y que sea lo más amena posible para la gente que nos está viendo. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con que sea algo rápido, ¿sale? Algo ameno. Sí, venga, Bueno, va. Sí, ¿cuál es? preparado. Sí, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es mi edad? ¿Edad? Yo tengo 22 años actualmente. ¿Qué piensas subir al canal que tienes ahora mismo? Actualmente estoy subiendo gameplay, pero el canal es mío, ¿no? O sea que puedo subir lo que me dé la gana siempre cuando sea apropiado, no inflija ningún tipo de ley y tal, de copyright, eso me refiero. Así que, no sé, a lo mejor algún día me da por subir un blog en un futuro. De hecho, ya he hecho algo parecido cuando hice un sorteo de una cuenta del juego este de Smite. Y la verdad es que, bueno, ahora mismo acabo de hacer un capitulito de una serie que es de un juego que se llama Stranded Deep. Y si veo que a mis suscriptores les gusta, pues a lo mejor la continúo. O sea, no puedo decir que sea una serie, es un piloto. Si veo que gusta, pues comenzaré una serie. Y ahora mismo lo que más que nada pues estoy subiendo es eso, Smite y juegos así, en plan, quiero empezar también a jugar a varios juegos de. Me gusta mucho el tipo de juegos de supervivencia zombie en cooperativo con mis amigos, ya sea contigo, ya sea con Dargos, con Dimil, con mucha gente, amigos míos, de Smite y tal. Y la verdad es que tengo bastante fe puesta en el tema de los gameplay y en mis suscriptores. Yo pues grabo aparte de porque me gusta por mis suscriptores, la verdad que es un afán que tengo. Bueno, he estado echando un pequeño vistacillo por ahí y espero que algún día pues estemos ahí jugando con Dimil y otros compañeros tuyos en cooperativo y demás. Esperemos que en el futuro estemos haciendo eso y estemos ahí esa pequeña comunidad. Va a Bueno, ser próximo. sí, vamos a seguir. ¿Cuándo perdiste la virginidad? Hola. Pues perdí la virginidad a los 16 años, pero bueno. Vale, siguiente. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó con el patinaje a ti? Pues Algo. mira, la verdad es que es una buena pregunta, ¿eh? No, no me la esperaba. Patinaje, pues verá. A mí me gusta el patinaje. Y de hecho no me planteo, no me. ¿Cómo lo digo? Joder, que no me quito de la cabeza. No descarto la idea de seguir patinando o de patinar. ¿Qué pasó? Pues la verdad es que no lo sé, porque a mí me gustaba el patinaje y no es algo que a mí me aburriese. Y de hecho, ahora que estoy haciendo bastante ejercicio con el tema del boxeo y tal, pues considero de que para entrenar las piernas no me vendría nada mal el tema de empezar a volver a, o sea, retomar el tema del patinaje. Así que, no sé, lo dejé, no sé por qué, porque es un deporte que me gusta mucho, muy divertido. Y tengo un buen maestro, la verdad. Así que considero que no sé, pues algún día puedo retomarlo próximamente. Eso esperamos. ¿Cuál es tu libro favorito? Libro favorito. Mi libro favorito se llama La Catedral y es de César Mallorquí. ¿Película favorita? Esa pregunta es muy difícil, tío. Es Mi, mis, complicado. una, una película en concreto o una saga? Una película, una saga. Una saga favorita, Saw. Saw, Saw, me vale. encanta Saw. Sí, Me encanta. ¿Qué personaje femenino de anime te pone más cachonda? O te ha puesto. ¿Mikasa? ¿Ackerman de Shingeki no Kyojin? O no sé, algo así. De Attack on Titan. No sé, la verdad es que así en frío no sé decirte. Y luego, pasando al mundo real, ¿hay alguna famosa que te ponga palote? Famosa. Famosa, hombre, no. Hombre, Jennifer Lawrence me gusta bastante, pero las hay mejores. Las tengo bastante mejores. Que así digo lo primero que se me viene a la cabeza. O, da la felicidad. El concepto de felicidad es muy relativo. Yo diría que no sé, que puede ser feliz, pero la felicidad tiene un costo, ¿no? O sea, que en eso lo resumo todo. ¿Quién es feliz? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene dinero? Es feliz, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. Quedamos en eso.
¿Cuándo te gustaría tener hijos? Ahora, si me lo planteas, Ahora. serían cerca de los 20 y largo, 30 y poco, sí, por ahí andaría. Oye, ¿cuál fue tu primer contacto con Internet? O sea, la primera vez que tú tocaste un ordenador con conexión a Internet, ¿y qué recuerdas de ese momento? A ver, tío, yo tengo un momento muy verídico, muy chulo, muy bonito. Ah, pero claro, así a voz de pronto, tío. Yo sé que tuve en mi piso, porque me lo confirmaron mis padres, aunque hacía tiempo que lo tenía como una especie de déjà vu, como una especie de sueño que me brotó hace unos meses, dos ordenadores en casa. Uno era un ordenador bueno que tuve, que luego se acabó volviendo viejo y lo pasaron a mi cuarto. Y otro nuevo pasó a estar donde el lugar del antiguo, ¿no? En el ordenador nuevo, yo empecé a meterle una caña flipante con Windows XP, sistema operativo, y empecé a jugar a juegos como el Counter Strike, que este lo conocí mediante casa de mi primo Luis, que tenía, pues eso, tenía el Counter, tenía los Lemming, el Prince of Persia, el primero, Luis, te estoy hablando del primer Prince of Persia, ¿vale? Y ahí fue mi primo Luis y mi tía Dori y esta gente fue quien me descubrió a mí el tema de los juegos, de los ordenadores y tal, ¿no? A partir de ahí es cuando yo empecé a crecer. Me pasó lo mismo con un juego de rol por foro, mediante mi primo Luis. Me enseñó, yo empecé con, a ver, Naruto, el anime Naruto, fue el primer anime que yo vi, pues mediante mis primos y tal, y contacto con ordenador. Pues no sé, tío, es que fui muy joven, es que no me acuerdo. Yo conocí Windows 95, ¿sabes? Yo soy del 92, yo conocí el Windows 95 y Windows 98, Windows XP, Windows Millennium, ¿vale? Yo soy. Yo también lo tuve. Sufrí, Sí. Yo conocí todo eso y la verdad es que, bueno, pues, contacto con internet, pues supongo que cuando llamaban por teléfono a casa de mi tía Dori y tenías que dejarle internet porque hacía interferencia, ¿sabes? Que todo eso lo he vivido yo, ¿sabes? que te cortaban el Te módem, literal. contaba, efectivamente, hacía interferencia, sí. Bueno, ¿alguien te ha hecho daño por internet? No. Pero digamos fuertemente, vamos. La verdad, por lo menos que recuerde, ¿no? Vale, ya me queda poquito. La última, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Alguna vez una película que te haya hecho llorar? Sí, sí, No, sí, sí. Sí. eso, a eso también me refiero en la pregunta. Si ha habido alguna película o algo que te ha llegado tan fuerte que te ha sacado una lagrimilla en algún momento. Sí, eso puede que sí, pero no sé, ahora mismo no caigo en película. No caigo en qué película, pero sí, que hay alguna que me gustó. Oye, volvemos un poquito a. ¿Tienes algún fetiche o algo así? ¿Alguna? ¿Algún ¿Sabes? vicio, fetiche? No sé, no, no, la verdad es que no. No te estoy hablando de gente que le gusta los tacones, no sé. O me gusta la chica con las piernas largas, me gustan las chicas con el cabello tal. En eso, fetiche no. Que si hay algún rasgo de chica o algo que a ti te ponga te guste más la cuenta. Es lo que me fije, vamos a ver. En plan físico, ¿te refieres? ¿Algo en plan? Físico o de cualquier índole. A ver, yo lo que me fijo en una persona, obviamente, en una persona, no, no, de, tanto chicos como chicas, es que sean buenas personas. Me da igual que sea un tío o una tía, obvio, o sea, quiero decir. No se me malinterpretó, me refiero de que yo, como me estoy fijando en ti, me fijo en muchos otros amigos que tengo por ahí. Que sean buenas personas, que tengan una mentalidad abierta y que, aunque por supuesto no les cueste entender andaluz, que básicamente sean unas personas simpáticas. Me gustan las personas simpáticas, me gustan las personas graciosas y lo más importante, con sentido del humor. Me gusta mucho que una persona tenga sentido del humor, porque si no tiene sentido del humor y eres un puto amargado o una puta amargada, joder, es que qué rollo, ¿no? Que no se puede hacer nada con esa persona y físicamente en una chica. Lo que me gusta, pues, es que no sé, diría que yo una cara bonita, ¿no? Una cara fina, una cara. Los dientes, no, no los dientes, una sonrisa bonita. Me encanta una sonrisa bonita. Que tenga una sonrisa bonita y preferiblemente ojos claros. Que no puede tener ojos claros, me da igual. Pero que tenga una sonrisa bonita y que sea simpática.
Y bueno, no sé, preferiblemente el pelo liso, pero es que me da igual la raza, es que me da igual si es rubia, si es morena, si tiene los ojos verdes, que si lo tiene azules, es que físicamente me da igual que sea simpática y que bueno, si supera los más de 17 años, pues preferiblemente. ¿Tienes alguna manía? ¿Tienes alguna manía? Pues Yo qué sé, de hostia, poner pues las pastillas en un sitio o cerrar las sí, puertas. cerrar la puerta, sí. Cerrar la puerta, sí, pero por educación, ¿no? Por Un poco estrambótico, a lo privacidad. mejor. ¿Qué? Privacidad y lo de cerrar las puertas, digo que por privacidad y algo de eso, pero Sí, pero me estás diciendo que tengas una manía que sea un poquito más extraña o algo que sea un poco diferente de lo que se suele tener como manía, algo diferente que tú veas ahí. pues no, la verdad es que no. Soy un tío bastante normal, la verdad. Estoy pensando, pero no. No entiendo. No suelo hacer la cama. La dejo que se oree, que se ventile. Pero no me gusta hacer la cama. Pero vamos, que eso no es algo raro. Ni a mí ni a la mayoría de los adolescentes les gusta hacerla. Vale, pues quedamos en eso. Ahora mismo, ¿cuál es la asignatura que tienes, tu asignatura pendiente en este momento en tu vida? Asignaturas pendientes son esa, el inglés, que es algo que me voy a acabar sacando tarde o temprano porque hace falta hoy día, y el baile. Ok. We're going to the last question. La última pregunta, Chanti. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? Coño, yo qué sé, Luis, yo qué sé. Ah, ya. Sé uno, sé uno muy importante. Sé uno muy importante. Es malo, voy a enseñar. Voy a enseñar cuál el momento más importante de mi vida. Momento porque no tengo a ver, sí, ahora te puedo ver. Voy a enseñar el cuál ha sido el momento más importante de mi vida, verá. Lo sabía. Había una pregunta, estaba pensando en el tema del bajo y el día que te regalaron el bajo, seguramente eso. Supongo que ese ha sido el regalo más importante de mi vida. Me lo regalaron hace unos 4 años, mi familia materna me regaló el bajo, el corte, el primero que he enseñado, que tiene 4 cuerdas. Y mi familia paterna me regaló el amplificador, que también era de marca Cort. Y después, más adelante, pues me compré un bajo que me costó 500 pavos el puto bajo. Que tiene 5 cuerdas, que ha sido el segundo que he enseñado. Y tengo un tercero, pero está debajo de la cama, muy tarde ya no puedo sacarlo. Que también tiene 4 cuerdas y es una réplica de un LTD, de un bajo bastante chulo, que es bastante metalero, la verdad. Bueno, es normal. Cuando te gusta algo, Me lloré y todo. o sea, cuando te gusta, cuando tienes una afición, en el caso de tu bajo, pues obviamente tienes que gastar un dinero. Si te contara yo el dinero que te he gastado en cosas de patinaje, ya ni te cuento. Pues nada, ya hemos terminado con las preguntas. Y nada, Ezio, te quiero dar las gracias por haberte abierto a mi audiencia. Y nada, espero que todo esto sea un pequeño adelanto de no solo de lo que podemos hacer entre tú y yo, sino que tantos suscriptores o cuando empecemos a jugar a otro juego y demás, pues que empecemos a hacer una sinergia de cosas que vayan surgiendo y demás. Y no solo para conseguir suscriptores y demás, sino que ir creando ahí un movimiento especial y creando una red, algo ahí que vaya surgiendo. Yo creo que como primera piedra, esta pequeña entrevista está perfecta y es muy buena. Para poner esa pequeña piedra. Entonces, Ezio Targaryen, te doy las gracias por haberte sometido a este test de preguntas. Que lo he hecho a voluntad y lo he hecho bastante a gusto porque es algo que me ha gustado, algo que estaba dispuesto a hacer y por supuesto para ayudarte, tantos años de amistad, siempre voy a estar ahí, así que, y además lo sabes, que para lo bueno y para lo malo voy a estar ahí siempre, así que por supuesto, no me cuesta Como nada. el Solid 4, que se ponen así, ¿no? Exactamente. Sí. Así que bueno, pues ¿cómo despedimos esto? Pues nada, diciendo básicamente que hasta luego, que espero que
os suscribáis al canal de Luis, por favor, porque está dándole con bastante fuerza. Su canal está bastante variado, tiene vídeos antiguos y tal, pero ¿De ya. 2008? Sí, fíjate, el canal es abierto, de los primeros canales de YouTube, ¿Siete diría años? yo. Tiene 7 años ya, claro. Y nada, ahora él ya está empezando a clasificar las cosas por listas y tal, y va a dedicarse más al tema de los vlogs, de los gameplays, de las colaboraciones, de entrevistas, incluso a otros youtubers cuando lo vea oportuno y tal. Y nada, yo opto y quiero que, a ver si mis suscriptores son tan amables de, aunque sea por lo menos ver el vídeo, ¿sabes? Y que así me conozcan un poco más, ¿no? A los cuatro gatos que les interese, pues, oye, adelante, ¿no? Aquí tienen el vídeo, aquí tienen mi amigo, y lo dicho, gente. Like, suscripción al canal de aquí mi colega y nos vemos próximamente. Hasta luego.